Bueno, pues boa tarde. Gracias pola vosa presenza. Imos ca última sesión deste seminario sobre recepcións de Heidegger en Galicia. E farei unha moi breve presentación de Félix Duque, da bondo coñecido. Visítanos de cando en vez, e non hai moito estivo nesta mesma sede, pois falando de algún dos seus temas preferidos. Ademais, tal e como quedáramos, e a vida conta de que faleceu Volpi, pois antes da súa intervención, pois lerá un escrito de homenaxe que sirva unhas palabras de homenaxe ao labor de Volpi en derredor desta temática. Dende a miña diletancia non vou recorrer a súa obra, causa polo demais imposible, dada a súa extensión e intención, simplemente pois recordar algúns fitos da súa ocupación con Heidegger que ten unha variada matriz de achegamento. Recordarei, por exemplo, pois a temática conflictiva do nacionalsocialismo, la guarda del espíritu, sempre buscando esa dimensión que lle preocupa de arte, a dimensión da arte contemporánea. Outra aproximación, por exemplo, desde a perspectiva do nihilismo, el cofre de la nada, onde tamén se aproxima esa escisión entre nihilismo auténtico e inauténtico, a idea da morte e da angustia. E finalmente, moi recentemente, pois a edición de Heidegger, Sendas que vienen, onde pois se abordan diversos temas moi, moi variados, e onde el mesmo ten unha ponencia sobre unha lectura heideggeriana, por así decirlo, de Van der Rohe, da arquitectura de Van der Rohe. Na preocupación de Félix, e como é ben coñecido, pois a dimensión da filosofía verquese nomeadamente en análise da arte, da arquitectura, do urbanismo, e non somente nas formas tradicionais, senón tamén, pois, recordarei algunha recente intervención, pois, en derredor, por exemplo, da videoarte de Bill Viola, por exemplo. E esa perspectiva, que tamén moitas veces unha reflexión que ten ese poso heideggeriano, pois, da arte contemporánea, nesa contradictoriedade dunha banda, pois, de acubillo, digamos así, da sensación pura, pero ao propio tempo tamén desa outra dimensión máis dura do lixo, do imundo, esa doble faciana da arte contemporánea, pois nese habitar poéticamente o impoético é onde ten centrado pois boa parte da súa reflexión e da súa obra. Quixer tamén, por último, apuntar a unha doble entrada a temas e a reflexións en derredor deste tema de Heidegger que nos ocupa estes días, que serían a súa teimosa crítica do humanismo, por unha parte, e despois outra reflexión de máis vagar, que o atopo especialmente interesante, que é a que ten que ver co romanticismo. En esta perspectiva, pois, A estrella errante para min segue sendo un dos textos que máis me teñen interesado. Esta idea que da percepción da arte como expresión tamén da inhabitabilidade, digámoslo así, ese estar fora da casa permanente do Dasein, pois esa existencia, esa exterioridade, ese efecto frontera que el ten pois analizado. Por exemplo, recordarei o seu seminario aquí mesmo no Consello da Cultura, hai un pouco máis dun ano, en derredor do que ele chama a non-cidade, a mépolis, a cidade sen centro, e a súa vinculación ca temática do humanismo, que resulta de extraordinario interese. En definitiva, nesta orde de cousas sitúase unha obra moi rica, que inicialmente, pois, tiña uns desenvolvimentos que máis ben nos asemellaban pois aquela preocupación pola filosofía de crítica, por Hegel, etc., pero que ten, sin embargo, esta outra vertente moi da man da arte contemporánea que é de extraordinario interese en derredor do pensador que
nos ocupa estes días, e que Zecais, é máis que ningún outro, fixo verdade, aquelas palabras de Pessoa, de crieime, eco e abismo, pensando. Por a miña parte, máis nada, e cando queras, tes a palabra. Muchas gracias, Ramón. Muy buenas tardes. En primer lugar, aparte de la verdaderamente sincera gratitud con respecto al Consello y a los buenos amigos que han tenido a bien invitarme a este encuentro con la figura de Heidegger y su recepción en Galicia, y no solo, es cierto que nos falta, y me falta, Franco Volpi. El mismo día que murió, al enterarme por fin de la noticia, bueno, escribí algo dictado con el corazón, más que con la cabeza. En esos momentos uno no tiene cabeza, como es natural. Y en homenaje a él, que debiera estar aquí, pues si ustedes me lo permiten, voy a leer antes de mi relación este texto, simplemente en homenaje a una figura como la suya. Lo titulé Contra la muerte, de Franco Volpi. Escribo, y estoy viendo algo así como una cordial apertura, apenas un centelleo súbito, como de crepúsculo, y Navenrot ante mí. Veo su sonrisa, quizá un poco triste, como desvaída, y un si es no es un punto avergonzada. Es como si él mismo no creyera lo que le ha sucedido. Un filósofo no merecería morir así. No merecería morir en ningún caso. Pero ya sabemos que la muerte no es ni justa ni injusta. Simplemente acaece rompiendo toda pensabilidad, rompiendo todo lenguaje. La muerte es inefable, a retón, como sabía el viejo Sócrates. La muerte, sí. Pero no esta muerte, muerte entre máquinas, la una movida jovialmente por las piernas y el corazón de Franco, la otra vehículo a motor, como si la máquina se vengara, ella y su atolondrado guía, de quien tanto gustara de los griegos. Mejané, entonces, Machenschaft. Ahora yo tendré que sostener, junto con tantas otras ya, Dios, esta vida robada. Por fortuna, seremos muchos los que así lo hagamos, los que entrañemos a nuestro amigo en el alma y extrañemos su voz, un tanto gangosa, como de italiano afrancesado. No es verdad que retengamos su imagen ni su memoria, ni siquiera en cuanto a amigos retendremos, con ser tan valiosas, sus reflexiones tempranas y tan agudas, tan de mediodía, sobre el joven Heidegger de la vida inquieta e inquietante y el Aristóteles de la filía y de la vida buena. Eso es cosa de estudio. Valiosa, sí, pero son textos. Nos queda la presencia de la ausencia de un hombre bueno. No nos queda su sombra, ni siquiera su sombra. Fenomenología de lo inaparente. Lo que retengo yo ahora, aquí, entre nosotros, son más bien sus gestos, sus modales, tan acordes con su nombre, su generosidad sin límites, sin darse jamás importancia, sin pedir nunca nada a cambio. Aleteo del imperceptible. Al igual que es dable una sonrisa de gato sin gato, es posible y más, es real una sonrisa de Franco Volpi sin su presencia corporal. Me faltan con todas sus palabras, me hiere su silencio. Nunca más podrá volver a intentar convencerme de que Gómez Dávila era, como algunos otros pocos, tan de derechas que acababa por doblar el cabo y poner en aprietos a todo pensamiento establecido, también y sobre todo al confortablemente de derechas. Nunca más hablaremos de las sutiles vías, como de venas de una mina del corazón, que Martin Heidegger nos dejó entrever más allá de los gruñidos de las hienas carroñeras. Nunca más nos reiremos los dos con los dicterios tan salvajemente educados de Schopenhauer. No iremos ya a ver juntos la capilla Scrovegni en la Pádova de sus enseñanzas. Ni nos pasearemos por el prado que rodea la rotonda paladiana en su ciudad, Vicenza, cerca de la cual ha sufrido una muerte estúpida, estúpida, estúpida. Y clamas por el absurdo y el cielo se hace hostil y sordo. Y sabes que es inútil clamar y protestar. Y sin embargo, ¿cómo no recordar al otro salvaje intempestivo, a Unamuno? Don Miguel, quizás sin tener noticia de lo cercano que estaba eso al postulado kantiano de la inmortalidad del alma, gustaba decir algo así: vivamos como si no hubiéramos de morir. Y vivamos de tal manera que cuando al fin muramos, todo el mundo piense que ha sido una injusticia.
Solo que aquí, ya lo dije, ni siquiera se ha tratado de una injusticia, sino de algo más simple y más banal, de una muerte estúpida, maquinal, que cercena en flor una mirada, un aliento, un bel cervelo que se ha espento, como me dijo Vincenzo Vitiello al comunicarme su defunción tras unas horas en coma. Bien, me digo, otra muerte a portar sobre mis espaldas. Lo terrible y honroso no es que nosotros seamos mortales, sino que hayamos de cargar con la muerte de aquellos que nos eran, son, serán queridos. Tendríamos que habernos visto en junio, Franco, en Santiago de Compostela. Tendríamos que haber vuelto a zigzaguear por los caminos que no llegan a ninguna parte. Ya es tarde, para todo. Ahora te han empujado brutalmente al camino que lleva a la parte que es ninguna. Nada, sin angustia, sin furor, solo estupefacción, la nada blanca. Entzeten. Bien, gracias. Sé que es algo extemporáneo en un congreso, pero la figura de Franco nos era tan querida que parecía natural que hiciéramos un mínimo homenaje a su memoria. Bueno, el título aparece Heidegger e a filosofía, ¿verdad? En realidad, yo creo que debería llamarse. Pensé varias opciones, pero parece que la más razonable, podríamos decir, la más heideggeriana, es Heidegger, la ética contra la filosofía. Así, pues, Heidegger contra la filosofía en nombre de la ética, lo cual suena efectivamente provocativo y quizá lo sea, ¿verdad? Lo que está claro, supongo que en estas jornadas a las que yo, por desgracia, no he podido asistir, como habría sido mi deseo, digo, lo que está claro es que Heidegger es un pensador al cual no se puede acceder, digamos, sine ira et studio. Con él no vale eso que nos pedía a todos, nos exhortaba Spinoza, nec ridere, nec lugere, neque detestari, sed intelligere. En este caso, reír, llorar o detestar parece que va justamente con la figura de Heidegger. Lo mismo aquellos que desde luego sí tienen ira, pero parece que poco studium, ¿verdad? O al contrario, aquellos que no solamente están encantados con él, sino podríamos decir que están encantados por él, como si se tratara casi de un hechizo, ¿verdad? Y por lo demás, es difícil entonces navegar en medio de este escila de los comisarios políticos ansiosos de notoriedad mediática, como sea, que recuerda un poco a los niños que se ponen en televisión diciendo estoy aquí, ¿verdad? Y puesto que son incapaces de construir, intentan destruir. Pero, por otro, también es difícil aliarse con los sacristanes adeptos a butafumeiros varios, ¿no? Ya que estamos aquí en Santiago. De manera que supongo que lo que a mí me puede interesar y quizá a ustedes es dejar de una buena vez en paz a estos dos lugares, ¿no? Ejemplificados hoy en día por Michel Emmanuel Faye de un lado y François Fédier por otro, y entrar directamente en medias res, señalando, para empezar, esta supuesta estupefacción en el protocolo de la conferencia Tiempo y Ser de 1961, Augusto Guccioni deja constancia de una relación de Jean Beaufret en torno a la conferencia, en la que Beaufret se hacía eco, hablando de la recepción también en Francia, de la cercanía verdaderamente extraordinaria que existía en última instancia entre Hegel y la ciencia de la lógica y Heidegger, y que eso podría llevar a hacer una comparación. Sin embargo, la razón que da Beaufret y que Heidegger desde luego admite, y así ha quedado en el protocolo, es efectivamente bastante estupefaciente. Ese modo de ver las cosas presupone que existe una filosofía de Heidegger, lo cual no es el caso. Así pues, Heidegger no es filósofo. O bien se parece a un loco sublime,
que un día de 1804 salió de Homburg von der Ehe en Camisón gritando «Ich will kein Jacobina mehr sein», es decir, «ya no quiero ser jacobino». Hölderlin, ¿verdad? Es como si nuestro Heidegger dijera también, ya no quiero ser filósofo, ¿no? Él que había dedicado, al parecer, su vida a la filosofía. De manera que quizá lo primero que nos debiera aquí convocar es qué ha ocurrido, qué nos ha ocurrido, qué le ha ocurrido a Europa para aquel pensador que en principio parecía que iba a ser la aufhebung o la superación, digamos, de Hegel de la misma manera que Hegel lo habría sido de Kant, sin embargo, se negara a cualquier tipo de comparación, cortara todos los puentes con el pensamiento occidental a fuerza de remontarlo y retorcerlo desde dentro, es el famoso término fervindum, la retorsión, de manera que en última instancia apareciera o estuviera a punto de aparecer otra cosa, ¿verdad? Por lo demás, esa otra cosa que debiera aparecer, Heidegger señala que no es algo que debamos esperar y que vaya a ocurrir en el tiempo, sino, dice, es algo que ha empezado ya, pues cuando el ente en total, aquí y ahora, propio de la maquinación, se aboca a su propio fin, tiene que existir otro inicio del ser, del esseyer. Saben ustedes que escribe Sein con Y, ¿verdad? Esta especie de arcaísmo, ¿verdad? Y bien, es que hemos llegado a ese fin. ¿Acaso Heidegger, haciendo honor a su nombre, cuando se pronuncia en inglés suena como algo así de sepulturero, ¿verdad? Es el forense de Europa y de su prestigio. Es aquel que se aboca decididamente al Untergang, él ha escrito páginas memorables sobre ese Untergang, ese hundimiento, ¿verdad?, que va mucho más allá del Untergang de Sabelland, desde el ocaso de Occidente, de Spengler. ¿Acaso nos las habemos con el profeta de la catástrofe? Cuando leemos algunos de sus más enconados textos de finales de los años 20, principios de los 30, cuando habla de los monos de la gran ciudad, ¿verdad?, o de la desolación y de la destrucción de todo lo existente, parece que nos encontramos en algo así delante como si fuera un profeta bíblico, el profeta después de los tiempos, ¿no? Y un profeta, por lo demás, que en su destrucción, pero recordemos que Heidegger, destrucción, apau, quiere decir algo así como desmantelamiento, es decir, paulatina desconexión de los elementos que recubren un núcleo cordial, el núcleo de la metafísica occidental, para ver cuál es su origen y cómo funciona. No se trata, por lo tanto, de destrucción en el sentido de aniquilamiento. Pues bien, digo, este pensador que ha pretendido nada menos que aniquilar la historia del pensamiento occidental, remontarla y retorcerla hasta sus orígenes, más acá del propio Platón, se ve, sin embargo, enfrentado, él lo cuenta en la Carta sobre el Humanismo, un día por un joven amigo que después, poco después de haber escrito Ser y Tiempo, en 1927, le pregunta, ¿cuándo escribe usted una ética? Esta es la pregunta. No sabemos la respuesta, sí sabemos el comentario que él da casi 20 años después. Dice, el deseo de ética se vuelve tanto más apremiante cuanto más aumenta hasta la desmesura el desconcierto del hombre, tanto el manifiesto como el que permanece oculto. Allí donde el hombre de la técnica, entregado a la masificación, puede ser todavía conducido a alcanzar una subsistencia que se hace fiable solo a través de la conjunción y ordenación técnicas de la planificación y del obrar en general, allí es donde es preciso dedicarse con todo empeño a la búsqueda de una vinculación por la ética. Bien, si atendemos a textos como estos, que efectivamente parecen despreciar a la ética occidental y con ella, naturalmente, a la metafísica, y el seguramente que el blanco, la diana de estos ataques, es el enemigo, amigo, cordial de toda su vida, es decir, Immanuel Kant, ¿verdad?, con su ética metafísica, con su metafísica de las costumbres, entonces parece que tendríamos que dar la razón
a gente como el ya mentado Falle, el cual, a fin de proporcionar su libro, mediante una muy fina y sutil presentación, en Internet hace colgar un anuncio promocionando el libro, ya digo, que se remata así. Al abandonar toda moralidad, ha influido en el revisionismo y el negacionismo y ha atacado la posibilidad misma de la vida humana hasta sus raíces. Bueno, no hace falta ser un lógico para darse cuenta de que lo que está diciendo Falle parece claro, a saber, las raíces de la posibilidad misma de la vida humana están constituidas por la moralidad. Moralidad y raíz de la existencia humana sería una y la misma cosa. Por cierto, este exorcista no estaba solo en esta identificación del mal y en esta condena. También el antiguo amigo de Heidegger, Karl Jaspers, en sus notas sobre Heidegger, escribe que el extravío de este por el nacionalsocialismo era una consecuencia interna de su pensamiento, ya que, dice Jaspers, Heidegger no confiere ningún tipo de sustento a la ética, entendida esta, según parece, esto digo yo, claro, como una reflexión trascendental sobre la moralidad. Bien, ¿qué decir frente a esta doble acusación tan repetida por demás? En primer lugar, creo que lo que hay que decir es que Jasper, Falle y Tutti Quanti tienen razón en un punto, palmariamente. Hegel se niega a aceptar una ética metafísica, así como, en consecuencia, a adoptar la moralidad vigente o a denostarla si no se atiene a los dictámenes de la ética. En este sentido, está claro. Este tipo de moralidad, cuyo ejemplo y consecuencia vienen palmariamente mostrados por el Kant de la buena voluntad, es, desde luego, denostado, dejado aparte, es el blanco de sus críticas por parte de Heidegger. ¿Por qué? En primer lugar, porque Heidegger se opone a toda parcelación, como si se tratara de una pieza de carnicero, de las distintas disciplinas, la lógica, la física, la ética, esta idea que se habla en los estoicos y que repite Kant al principio de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, porque dice, cuando empezamos con esta parcelación, podemos decir que la filosofía, que el pensamiento ha muerto y que en su lugar comienza la especialización de las ciencias, cada una de ellas perfectamente atrincherada en su parcela. Abandonamos a la única experiencia fundamental que, sin embargo, los griegos parece que sí tuvieron, el taumatzein, es decir, el asombro, el maravillarse por el hecho mismo de que es, por el hecho mismo de ser. Algo que todavía, al final de la metafísica, un Schelling nos recuerda con palabras verdaderamente trágicas, como corresponden a todo gran final, ¿no? Una vez que el hombre se ha visto acorralado y es incapaz de preguntar a nada que no sea él mismo, entonces, dice Schelling, surge la pregunta más desesperada de todas. ¿Por qué hay algo y no va bien nada? Estamos a años luz, podríamos decir, de Leibniz con su peluca y con su clara distinción en el principio de razón suficiente. Nos encontramos en otro mundo mucho más trágico. Ese mundo que intenta ser, digamos, obturado, taponado por el auge de las ciencias, también de las ciencias filosóficas, como son fundamentalmente la antropología, la psicología y la ética en el sentido de una teoría de los valores. Todas ellas presentan un único metavalor, a saber, el hombre como sujeto central, como controlador, como centro de decisión del universo. Si ustedes han ido, y si no, hay que ir al menos una vez en la vida, ¿verdad?, a la Ciudad de México para ver en el Palacio de Bellas Artes el maravilloso fresco de David Siqueiros. Allí verán ustedes, presentado también de una manera muy sutil y muy imparcial,
como en el lado izquierdo aparecen los caballeros españoles con la armadura y con la celada tepada, porque realmente no tienen rostro, y detrás los torvos monjes, que tampoco tienen rostro, tapados con su capucha y con su cruz, y los otros con la espada, mientras a la derecha está el buen Lenin y los inditos con sus mazorcas de maíz, y en el medio, ¿qué entendamos? En el medio tenemos la mandorla, es decir, el dios de las catedrales, el Pantocrátor. ¿Y quién es el Pantocrátor? Un, diríamos hoy día, seguramente un astronauta. Es decir, un hombre vestido con escafandra, con una serie de palancas, todo lleno de botones, que controla el centro, ¿verdad? Eso es justamente el centro de la metafísica convertida en cibernética. Por cierto, ya en 1950, el padre de todo esto, Norbert Wiener, ya lo dijo muy claramente: hemos modificado nuestro entorno, dice, tan radicalmente que ahora tenemos que modificarnos a nosotros mismos a fin de existir en este nuevo entorno. Así pues, podríamos decir que, al igual que al inicio Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, con respecto a los demás en un estado natural o de guerra entre estados, y sin embargo Homo homini deus cuando se trata de los ciudadanos de un mismo estado, ahora podríamos decir, con la nueva tecnología, homo homini res mutanda. Es decir, el hombre es para el hombre una cosa que se puede modificar a voluntad, y ahí tienen ustedes la autooperabilidad cantada a la vez por, y no es vano, por Karl Rahner y por Peter Sloterdijk, ¿verdad? Y el origen, si queremos, Romano Guardini, por la técnica hacia Dios, podríamos decir, la autocumplimentación del hombre, ¿verdad? El hombre, aquel ser para el cual es la realidad, pero que solamente tiene un pequeño detalle, a saber, este hombre no es el ego homuncio que somos cada uno de nosotros, al contrario, cada uno de nosotros tiene que sacrificarse en nombre de este hombre, por así decir, con mayúsculas, que es el que dispensa, ordena y clasifica toda la realidad según vale para su propio podestar, según sea valioso para su propia autogestación. Y por eso, dice Heidegger, también en la Carta sobre el Humanismo, el pensar contra los valores no afirma que todo cuanto se define como valores, la cultura, el arte, la ciencia, la dignidad humana, el mundo y Dios, sean cosas carentes de valor. Lo que hay que comprender de una vez por todas es, más bien, que precisamente la designación de algo como valor quita a lo así valorado su dignidad. Ello quiere decir, al estimar algo como valor, lo valorado viene admitido solo como objeto de estimación por parte del hombre. Solo que aquello que algo es en su ser no se agota en su objetualidad, y menos cuando ésta tiene carácter de valor. Aun cuando sea valorada positivamente, toda valoración es una subjetivización. No deja que el ente sea en su ser, sino que lo hace valer simplemente como objeto del obrar del sujeto. El extraño empeño por probar la objetividad de los valores no sabe lo que hace. Cuando, en fin, viene anunciado Dios como valor supremo, ello supone una degradación de la esencia divina. Pensar en valores es aquí, y en cualquier otro caso, la mayor de las blasfemias que se pueda pensar con respecto al ser. Pensar contra los valores no significa, pues, tocar a rebato decretando la falta de valor y la nihilidad de lo ente, sino, frente a la subjetivización de lo ente hasta hacerlo mero objeto, llevar ante el pensar el despejamiento de la verdad del ser. El despejamiento de la verdad del ser frente a este monigote, el hombre, el sujeto del humanismo, hoy día flamante y creciente en el llamado American New Humanism, ¿no? Que hace que en última instancia aún la propia religión sea absorbida según los valores que el hombre se otorga a sí mismo como dominador de lo ente. Podemos decir claramente que aquí, por decirlo casi con Nietzsche, estamos oyendo un entrechocar de espadas, ¿verdad? Por una parte está la ética, entendida como la peraltación del hombre como florón de la creación y, en última instancia, aquel para el cual es todo. Y, por otra parte, la escucha a las cosas, incluso a las cosas
humildes a la demora y a la morada en la que las cosas son y crecen, en las cuales ni ellas ni el hombre se hacen ilusiones de dominio y de poderío, sino que las dejan ser, por así decir. Tenemos aquí, por lo tanto, un proyecto de ética mucho más cercano, si queremos, a la idea de Gelassenheit, de dejar ser y dejarse ser, como en el maestro Eckhart, o mucho más cercano y cordial, nuestro San Juan de la Cruz, que a esta ética de dominación, de convicción del alma segura de sí misma, que después se dobla en responsabilidad, típica del auge del capitalismo y del maquinismo modernos. Creo que aquí están claramente señaladas las diferencias. Y si no, vean ustedes un texto que me parece clave. Frente a toda esta fantasmagoría de la ética basada en valores, sin olvidar que para valores los que todos los días nos presenta la televisión, ¿no es cierto?, con sus subidas y sus bajadas, ¿verdad? Aquí suena una voz muy antigua, la voz de Heráclito, en el fragmento 119, que dijo donosamente, «Esos anthropo daimon», algo así como el ethos, entendido como la morada, como el carácter de ser, como aquello en lo que uno es y crece, es el daimon. Apenas se pueden traducir ninguna de esas palabras, como ustedes ven, es el Dios, pero desde luego no el Dios como en sumum, como ente supremo, como esencia absoluta, sino al contrario, como el genio que deja ser para el hombre. Y comenta Heidegger, y es bien interesante este comentario, dice, la morada, la residencia Aufenthalt, ¿no?, hospitalaria, Geheure, de todos los días, común, es para el hombre lo abierto para el adviento, para la parusía, casi podríamos traducir en griego, anvesum, del Dios, y añade entre paréntesis, de lo inhóspito. Esta es la idea, creo, fundamental. Nosotros nos erguimos en medio de la tempestad del ser, es decir, en medio de lo inhóspito, de lo inhospitalario, de aquello que nos deja constantemente a la intemperie, y en el seno de esa intemperie construimos nuestra morada, que a la vez es una demora, si ustedes quieren, jugando con el término francés demeure, ¿no?, el espacio del tiempo por el cual el hombre da tiempo también a las propias cosas para que crezcan y sean. Si esto es así, entonces se explica también este otro rumor de espadas, realmente exacerbado, con el que anda hacia el final de sus aportes a la filosofía Martin Heidegger, cuando en la última fugue, en la última ensambladura, si queremos decir, del ser, presenta esta dedicatoria, cuando habla de el último Dios, el absolutamente otro frente a los dioses sidos y, sobre todo, contra el cristiano. Contra el cristiano. Heidegger dirá, en efecto, que ha sido la educación cristiana con los jesuitas y el hecho del rectorado, las dos espinas, por recordar a San Pablo, que tiene siempre hundidas en la carne. ¿Y esto por qué? Justamente por huir a vela y remo de toda ética entendida en un sentido kantiano-cristiano. Es decir, una ética para la cual el propio Dios no es sino una ocasión para mostrar la moralidad del hombre. Es decir, un Dios que aparece como postulado de la libertad humana. Y podríamos decir, pero ¿qué cosa más natural? ¿Quién no va a estar a favor de lo humano? Incluso Sartre, que como todos sabemos decía del hombre que era una pasión inútil, titula famosamente uno de sus libros, El existencialismo es un humanismo, y remacha, precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Heidegger repetirá y cambiará, estamos en un plano donde hay, donde se da, donde se dona el ser. Por eso, cuando Beaufré
le hace la famosa pregunta: ¿cómo podemos volver a dar Redonner un sentido al humanismo? Esto lo entendemos como una verdadera ingenuidad por parte de Beaufré, porque presumone que al principio el humanismo debió tener un buen sentido y que luego ha sido oscurecido por no se sabe qué fuerzas malignas. Y en segundo lugar, que merece ser conservado siempre que lo pulamos un poco, lo limpiemos y le demos sentido a la altura de los tiempos. Frente a ello, como sabemos, Heidegger responde, le responde, es que la desgracia, un Heil, un término que habría que tomar casi literalmente, desgracia, es decir, profanación, es decir, la muerte de lo sagrado, ¿no?, que nos han acarreado todos los títulos de ese Jaez, no está ya suficientemente a la vista. Lo que está a la vista es que Heidegger, insiste, es preciso acabar de una vez por todas, y no es extraño entonces que se levanten contra él tantos y tantos, hay que acabar de una vez con todas por la idea de humanidad. La humanidad es una abstracción generalizadora que no conlleva consigo sino desgracia y sufrimiento. Es una especie de nivelación parecida a aquella que el gran poeta Novalis decía con respecto a los revolucionarios franceses: allanad las montañas y el mar os estará agradecido. Heidegger piensa, insiste, que existen Menschentümer, es decir, maneras distintas, inconmensurables en última instancia, de ser hombre. Maneras que no tienen que ver con la raza, sino que tienen que ver con el crecimiento del espíritu, con la fuerza de la literatura, las artes y la religión, que ha hecho que el otro sea digno de ser otro, que ha hecho que el otro sea inasimilable para uno mismo. Y de ahí, justamente, los famosos diálogos que sostiene primero con los franceses en 1937, en vísperas de la guerra, Wege zur Aussprache, caminos para un entendimiento, o la famosa discusión de alguien que pregunta un corredor con un japonés, ¿verdad? Es la idea de sentir una verdadera curiositas, en el sentido fuerte latino del término, de saberme herido por lo que yo nunca podré comprender del todo, frente a esta nivelación abstracta típica de un pensamiento que cree que ser realmente dominador significa calcularlo todo, preverlo todo, planificarlo de manera que nada pueda ocurrir, ni siquiera la propia muerte, ni siquiera la propia disensión. Es el pensamiento de eso que Nietzsche llamaba el último hombre, el homo democraticus, ese mecanismo de relojería tan sensible, tan parsimonioso, que siempre funciona perfectamente, que es tan obediente, pero que no es ninguna salida, que no es ningún ascenso. Y en Also sprach Zarathustra, como saben, señala, hablando de este último hombre, todos piensan lo mismo, y cuando alguien se da cuenta que no piensa como los otros, va directamente al manicomio. Este es justamente el mundo del arrasamiento en el que el ser ha sido olvidado, y la diversidad de las cosas en su propio ser, en su propia donación de espaciamientos, parece que ha quedado completamente planificada por algo que Heidegger ya en el año 39, en un famoso ensayo bien interesante, se llama Tokoinon, lo común, llama comunismus, pero que apenas tiene que ver, en mi opinión, con el comunismo entendido como partido político, como lo que estaba ocurriendo el bolchevismo en la URSS, porque él mismo lo enlaza inmediatamente con el consumismus. Es decir, y además también indica que el verdadero comunismo, en todo caso, sería el americanismus, ¿verdad? Es decir, esta planificación absoluta de la existencia. Bien, si esto es así, lo primero que hay que desmantelar, lo primero, nada menos, es la idea de que el hombre sea un animal racional, esa vieja idea, al parecer, inmutable. Porque lo que hace Heidegger es justamente desmantelar todas esas creencias que nosotros pasamos unos a otros como si se tratara de naipes o de eslogans que nadie comprende en última instancia, pero que nadie se atrevería a poner en duda, porque eso significaría inmediatamente ser tachado de políticamente incorrecto.
puesto inmediatamente al lado como persona sospechosa. Y lo primero que hay que sospechar es qué es eso de animal racional. Como dice Heidegger, el hombre es más que el animal racional en el mismo grado en que es justamente menos que el hombre concebido desde la subjetividad. El hombre no es el señor de lo ente, el hombre es el pastor del ser. Todos conocemos esta famosa frase. Veámosla rápidamente. Si la razón es un instrumento para poder adaptar cada vez mejor nuestra conducta a un medio, haciendo que el medio se transforme según nuestros intereses, ya hemos oído a Wiener, es claro que entonces el hombre no es un animal, sino un superanimal que utiliza la racionalidad para negar su animalidad. Si por el contrario la razón es algo, en sentido kantiano, que tira de nosotros hacia arriba, hacia la moralidad, contra nuestros propios instintos tachados de algo patológico, el hombre es entonces un antianimal. Luego, el hombre, desde luego, es algo más que el animal racional en ese sentido. Pero, por otra parte, si nos volvemos al hombre moderno como sujeto, nos dice Heidegger menos que la subjetividad. ¿Por qué? Porque el hombre moderno como sujeto, ya lo hemos señalado, es algo así como una autoposición que se presenta a sí misma como baremo y criterio de la valoración del mundo, de lo ente. Con lo cual, lo único que tenemos es justamente una abstracción que en nombre de ella condena ya a muerte a todo lo existente, justamente porque no puede, por definición, parecerse o igualarse a esa abstracción. Un ejemplo famoso es el que el propio Hegel señaló hablando de la Revolución Francesa y de Robespierre, el máximo virtuoso que haya existido jamás, para el cual decía, Robespierre tenía una respuesta apropiada para cualquier tipo de problema, la muerte. Es evidente, nada puede ser igualado a una pura abstracción y menos a eso que podríamos llamar con un Unamuno nada menos que todo un hombre, ¿verdad? Y bien, frente a eso, ¿qué propone Heidegger? Heidegger, ya lo hemos oído, propone una vuelta al ethos. Ethos es un término que, según la cantidad vocálica, puede significar costumbre o morada, y que el propio Aristóteles confunde prodomo, esos dos significados, porque al fin la costumbre, los hexeis, los hábitos, surgen en última instancia de la morada y de la demora. Heidegger, no sin picardía, hace notar que este ethos en alemán se dice da, el da como prefijo. ¿Por qué? Porque el da indica cualquier tipo de localización, pero sin indicar cuál de ellas realmente es, lo cual hace casi imposible traducirlo, por ejemplo, al castellano o a otras lenguas. Nosotros decimos aquí o ahí, pero en realidad el da vale para cualquier lugar. Podríamos decir, el hombre, la única determinación que tiene es no estar determinado por un punto determinado. Es decir, el hombre es, en este sentido, excéntrico. Todo ente está determinado, diríamos, a ser tal o cual cosa, pero no el hombre, porque el hombre no posee su ser, porque no tiene esencia para sí siempre dada, sino que el hombre se dona en una exposición, en el da, en el ahí, si queremos llamarlo, del ser. Y por eso justamente da sein. Pero si eso es así, entonces el hombre tiene que hacer su existencia a través de los posibles del ser. Un término español que me parece realmente rico, ¿no? Los posibles no están todavía determinados de una manera o de otra. Es aquello que puede ser, por ejemplo, a través de una herencia, que puede ser empleado, gastado, aumentado o destruido según y cómo. Pero en todo caso, son posibilidades en las cuales uno, por así decir, se las ha consigo mismo justamente en el acto mismo de traducir esa posibilidad a una realidad. Ya saben ustedes que Heidegger es el único pensador que se atreve a modificar por completo la viejísima distinción de Aristóteles, según la cual la energeia es anterior a la dynamis, es decir, la actualitas, la realidad, es anterior a la posibilidad. Para Heidegger, al contrario, el hombre es poder ser a través de los posibles que le da el ser.
Y justamente es ese juego entre las posibilidades y el hecho de poder ser lo que mantiene constantemente al hombre en vilo, en trance de esa traducción constante y siempre diferida. Por cierto, la relación entre poder ser y los posibles de ser es lo que llamamos tiempo. Y la nivelación de esos posibles con la posibilidad es lo que llamamos muerte. Recuerden, sin ir más lejos, cómo García Lorca dice que Antoñito tuvo tres golpes de sangre y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. La muerte fija, por fin, lo que hasta ahora era siempre una posibilidad abierta. Así pues, el hombre no solamente se muestra y se expone, sino que él mismo, por así decir, se abre para dejar ser en aquello que le compete, en aquello que realmente le importa, la totalidad de lo ente. Y este dejar que las cosas florezcan, por así decir, en ese mismo espaciamiento, en esta apertura, es justamente lo que Heidegger llama ulteriormente lichtung, despejamiento. Despejamiento es la palabra que yo he escogido porque me parece adecuada, primero, en primer lugar, desde luego aquí no se puede decir esto en absoluto, pero para eso estamos en Galicia, ¿verdad? Está despejado, ¿no? ¿Por qué? Porque está despejado, no tiene sujeto. ¿Quién despeja? En las montañas de Suiza, cuando alguien más joven y con menos kilos que yo, es decir, alguien de hace 30 años que se parecía de una manera más o menos grotesca a mí, encontraba a los pastores del condado de Uten y me decían, Gott vor Augen, Dios ante los ojos. ¿Pero qué era Dios? ¿Qué era eso que tenía ante los ojos? Lo que tenía era la caída constante del cielo según se ascendía, ¿verdad? El cielo se retrae para dejar ser justamente a las montañas, a los hombres, al paisaje, el mismo, por así decir, púdicamente cae al fondo para que las cosas puedan ser. De ahí que justamente cuando está despejado nadie para mientes en el azul del cielo, en lo que para justamente en todas las cosas que se yerguen justamente en esa gloria, en esa doxa, en esa aparición. El hombre, por lo tanto, hace sitios, abre vanos. Esa es la gran idea de arte y espacio en Heidegger, ¿verdad? El hombre es el que espacia, el que deja ser, el que rompe la monotonía del ser para, en lugar de parcelarla milimétricamente con objeto de sacar beneficio de ella, al contrario, deja que las cosas sean, que las cosas florezcan. Algo así es lo que los antiguos griegos llamaban seguramente techné, ¿verdad? Eso que nosotros hoy traducimos mal que bien como artes. Por lo tanto, digamos, esta lichtung, este espaciamiento, este dejar ser a las cosas en lugar de controlarlas, implica no solamente un cambio en la idea de la racionalidad, entendida como ratio o proporción matemática, sino también y sobre todo un cambio en la idea misma del logos y de la lógica, en la idea misma del lenguaje. Todos conocemos el famoso dictum de Heidegger, Die Sprache ist das Haus des Seins, pero el lenguaje es la casa del ser. ¿Pero qué quiere decir eso de la casa del ser? Si nosotros vamos, por caso, a Tonnauberg y miramos la pequeña cabaña de Heidegger, nos daremos cuenta, para empezar, que la cabaña está formada de los mismos materiales que el paisaje a los que se enfrenta. Y que, por lo tanto, paisaje y cabaña se copertenecen. Que no es como el cabanón de Le Corbusier, con su admirable proporción matemática con respecto al cuerpo humano. No hay que olvidarlo, ¿verdad? En la Provenza, donde una pequeña cabaña de cemento, de betón, está pintada con tonos no existentes en la naturaleza, amarillo, naranja y azul, para indicar justamente la victoria del hombre sobre la naturaleza. Decían famosamente que Le Corbusier no salía de su cabaña cuando entraba en ella. Es decir, que era un refugio contra la Costa de Azur, no afincada en ella. Pues bien,
¿Qué es lo que pensamos cuando vemos esto? En primer lugar, decíamos la copertenencia del paisaje. La cabaña centra y encuadra el paisaje. Está hecha en una pequeña ladera y permite ver todo el valle admirable de Tonnauber abajo y lo remite, lo expulsa, por así decir, como fondo y como trasfondo. También ella deja ser y en ese dejar ser impide también la presencia ominosa de la montaña como tal. Así pues, establece lejanías, direcciones y cercanías, al igual que Heidegger señalaba con los templos griegos, ¿no? Con su estilóbatón, con sus encrucijadas, que permitían justamente espaciar, airear un entorno, hacerlo un vivo entramado. El paisaje, por su parte, acoge a la cabaña y la pone de relieve, la produce en el sentido de Herstellen, como dice Heidegger, es decir, la saca ahí delante. Así pues, podríamos decir que cuando Heidegger habla de la casa del ser, está pensando en algo así como esto. La cabaña es del paisaje porque y en cuanto que hace paisaje. Es una suerte de bucle de retroalimentación. El homenaje al paisaje se nutre de los materiales de ese mismo paisaje, lo pone fuera, lo deja ser como tal, lo espacia, pero a su vez ella misma se recoge en cuanto tal. Es decir, no es un cierre, sino al contrario, es una posibilidad de encrucijadas, de espaciamiento, ¿verdad? Bien, eso sería, de alguna manera, el logos para Heidegger. El logos no un instrumento en manos del hombre para que éste pueda imponer sus propios fines, por cierto, sin que ninguno de nosotros sepamos en última instancia qué son esos fines ni qué significa, sino, al contrario, una manera de ser, seguramente la más alta, y aquí Heidegger está escuchando a Aristóteles, al viejo Aristóteles, no en la lógica, no, lo está escuchando en una ética, en la ética Nicómaco o en la política. Cuando Aristóteles dice, si el fin de la ciudad fuera repartirnos equitativamente los bienes, si fuera la economía, eso lo hacen ya las bestias. El fin de la ciudad es que florezca en ella el logos, porque el logos es lo que permite que aparezca to sinferon, lo conveniente, en el sentido literal de la palabra, aquello que nos conviene, que viene a nosotros y nos mancomuna y nos hace pueblo, que hace que las tradiciones en las que nosotros mismos nos reconocemos vuelvan a nosotros a través de símbolos que podamos amar y respetar. Eso, por lo tanto, es una Verhaltung, es decir, una actitud ética. El logos congrega a las cosas y las deja ser enraizándolas en la historia de un pueblo y, al igual que ocurre con el paisaje, se convierte él mismo en el modo de ser de ese pueblo cuando éste lo pone, por así decir, fuera de sí mismo, recordando una muy vieja idea tremenda y casi incomprensible, así me atrevo a decir, para los mortales, que aparece en el discurso de Atenas de Hyperion de Hölderlin, cuando hablando de la belleza dice Hyperion que el griego sentía en su pecho la belleza y por eso la puso fuera, de manera que los dioses no eran sino su propio corazón, visto, por así decir, externamente, extrapolado. Y Hölderlin termina diciendo, son misterios, pero son así. Son misterios porque vean ustedes que de esta forma hemos encontrado una tercera vía entre el creacionismo y el ateísmo humanista feuerbachiano, diciendo, los hombres inventan a sus dioses como quieren, en realidad ponen como predicado lo que es el sujeto y se acabó, mientras que el creacionismo dice, no, aquí quien manda es el sujeto y el predicado es un pobre diablo que sale así por emanación o por orden directa de la divinidad. No, se trata justamente de un nuevo bucle en el que el pathos en los que uno vive, siente y se emociona con los demás son a través de Stimmungen, dice Heidegger, a través de acordes o de acuerdos, que eso significa la palabra, todavía suena cuando se habla de abstimmen y de stimme como voz y como voto, ¿verdad?, en el idioma alemán, o cuando uno está de acuerdo dice stimmt, es decir, casa, encaja, bien, ese encaje es lo que todavía los griegos sabían saborear. Y por lo tanto,
Heidegger llama a este saber saborear de la más alta ética a través del lenguaje de lo conveniente, de lo Schicksal, de aquello que permite el destino y la destinación, lo llama con un término verdaderamente curioso, de nuevo de resonancias griegas, aidos shoi. Shoi, difícil traducirlo, dice Heidegger, no es Schüchternheit, no es timidez. Shoi es algo así como respeto reverente hacia aquello monstruoso, descomunal, inhóspito, siniestro, si queremos, lo unheimlich, lo que no es de casa. El respeto, dice, longánime, conduce su asombro más allá de sí, hacia aquello que sigue estando cerca, en una cercanía tal que únicamente brota cuando se la mantiene lejos, cuando se evita tomar a la divinidad o a la razón suprema como arma arrojadiza, fanática, o al contrario, como mera indiferencia que está entre todos, los cuales cada uno de nosotros somos uno de tanto. Una cercanía, dice, que le permite que pueda siempre, en cualquier momento, estar presta a saltar. Esta es la idea del shoy, ¿verdad? Del respeto referencial hacia aquello que viene, pero todavía no. Das ausgebliebene, lo que permanece todavía, por así decir, en la lejanía, pero inminente. Esa misma inminencia que él, en ser y tiempo, llamaba con la palabra tremenda, muerte. O mejor, estar a la muerte, estar preparado en cualquier momento. Saber que el tiempo no es, en última instancia, sino un saber donarse a sí mismo. Saber que morir propiamente significa evitar, en última instancia, la muerte del otro. Dejar que el otro sea, y el otro y lo otro sean, ¿no? Y de ahí que a la idea de Shoy vaya unida también otras dos grandes nombres que corresponden al otro inicio. Por una parte, Verhaltenheit, contención, respeto hacia aquello que nosotros no comprendemos, algo que nosotros tampoco comprendemos hoy, justamente porque parece que lo hemos olvidado. Y Erschrecken. Erschrecken significa terror, pero literalmente tomado justamente en palabras como Heuschrecken, el saltamontes, el que salta en el heno, Heuschrecken, significa también salto, sobresalto. Erschrecken es ser capaz de saltar de la vida cotidiana e ir a otro lugar, como dice Heidegger, en el que ya no podemos hacernos ilusiones, el lugar de nuestra morada. Si esto es así, entonces cambia por entero la actitud literalmente ética. Palabras de Heidegger en 1944 en su curso sobre Heráclito. El logos es la propiedad esencial del hombre. Nosotros tendríamos, sin embargo, que esperar más bien una caracterización de la esencia humana que rezara ánthropos zoion ethos echon. El hombre es aquel ser viviente cuya propiedad más íntima y distinguida es el ethos. Y por eso Heidegger habla justamente de una ética originaria, la ética del habitar la tierra y del respetar a los dioses y del cuidar de la propia muerte. Esta es la ética originaria que ha sido perdida, por el contrario, piensa Heidegger, con la idea del hombre que primero aparece como si el logos nada tuviera que ver con el ethos, con la morada, con la ética, con el intercambio de ideas a través de las cuales florece la filía, el más alto bien del hombre, como sabemos en Aristóteles, para convertir después ese logos en pura ratio, en pura proporción que divide en canales y secciona todo lo existente en provecho de un hombre que podría decir exactamente lo mismo que Antonio de Machado. El hombre es por natura la bestia paradójica. Creó de nada un mundo y su obra terminada se dijo, ya estoy en el secreto, todo es nada. Puesto que si nosotros convertimos el mundo en el desierto de la parcelación matemática y de la planificación, nosotros mismos albergamos en nuestro seno desiertos. Nosotros somos, en última instancia, también arenas. Por el contrario, dice Heidegger, lo esencial del ethos, o sea, de este demorarse en la tierra, es el modo en que el hombre se atiene a lo ente y cada él se mantiene y sostiene a la vez que se deja sostener por él, por lo ente. El entendérsela con el ethos, el saber referido a ello, es la ética, entre comillas.
tomamos aquí el término en un sentido absolutamente amplio y esencial. ¿Qué es, pues, en última instancia, la ética originaria heideggeriana? Significa saber habitar, saber residir. El hecho de habitar en el sentido de dejar ser, de cuidar de aquello que puede, sin embargo, ser mortal para el propio hombre y que, sin embargo, florece en cuanto que tiene algo que mostrarse que solo a través del lenguaje humano podría llegar a cumplimiento. Y si no recuerden ustedes la famosa novena elegía de Duino, de Rilke, estamos aquí quizá para decir torre, árbol frutal, columna, pero para decir como las cosas, créeme, jamás íntimamente creyeron que podrían ser. Esa idea de la entrega del hombre a lo humilde que no es él, este florecimiento de algo que ya en los albores de nuestra civilización, Ferécides de Siros presentó como exhorto para la humanidad, melete to pan, cuida del todo, cuida de la totalidad, es algo que en nuestros tiempos parece absolutamente perdido. Pero es que, como todos sabemos, Heidegger era un cochino nazi. Muchas gracias. Moi ben, imos comezar o debate, pero como temos acumulado o debate da mañá, eu baixarei da mesa e Navarro podes pasar e ocupar aquí a cadeira e así celebramos o debate. Non tens que salir un pouco antes, se si non te veo, porque temos un departamento. Vaya. Un rato non me tenen que baixar a xente máis tarde. Bueno, bueno, gracias. Bueno, yo acepto con gusto el ir recibiendo y dando la palabra para las preguntas al profesor Duque. Qué astuto. Venga. Venga. A ver, ya me voy a comprometer ahí. Félix habló de ética. Me estaba sorprendido de instrucción, pero ahora lo he entendido. Tú hablas de muchas cosas, pero acabaste hablando de lo sagrado. Son dos términos muy distintos. Yo estoy seguro de que en realidad estáis designando lo mismo. No solo lo mismo en el sentido de que esto es aquello, sino lo mismo en el sentido de que tanto esto como aquello lo que son es lo mismo, dasselbe. Pero me gustaría que lo explicases entre los dos para que quedase más claro. Lo sagrado y el ethos. No, es que no lo sé si debe empezar tú o yo, Feli, ¿no? Por favor. Vamos a ver, es que Feli no ha estado esta mañana. No, y yo hablo de la ética, ¿no? A mí me parece muy bien porque además Feli ha escrito cosas muy lindas sobre lo sagrado, ¿no es verdad? No, claro, Feli no estuvo esta mañana, afortunadamente para él. Sí, estaba, no, pero no estaba aquí. Y entonces él no sabe de qué es lo que yo he hablado, ¿no? Él habrá visto por el título que a mí me endiñasteis la cuestión de la recepción de Heidegger en España y yo, pues, en fin, después de exponer varias significaciones de recepción, en fin, entendí que un modo de entender recepción es un modo de acoger un pensamiento como el de Heidegger, pero que más allá de que sea un acoger de una investigación minuciosa sobre la obra de Heidegger, es un acoger en el que dos pensadores vienen a encontrarse sobre las mismas cosas que dan que pensar, ¿no? Aunque no haya una relación estrecha entre ellos, ¿no? Yo entonces he querido, en lo más importante o lo menos relevante de mi intervención, hablar de un posible encuentro entre Heidegger y María Zambrano. He utilizado una expresión de Massimo Cacciari, que en su trabajo sobre Heidegger y Zambrano dice que una de las cuestiones importantes de la filosofía moderna sería pensar la relación entre Heidegger y Zambrano. El propio Feli en algún trabajo ha hablado también sobre esto, ¿no?, o ha escrito sobre esto. Y entonces yo lo que he querido ver es, de un lado, cómo el propio Heidegger, en lo que se refiere a pensar la historia,
él siempre inicia un proceso de, esto yo no lo expuse porque no he tenido tiempo, de marcha atrás, paso atrás, Schritt-Zurück, ¿no?, y de salto, que no se puede entender en modo alguno como el volver a un tiempo pasado, Vergangene, de la historia.